Montequín TV, pasión por los motores. Auspicia este programa Montequín, concesionario oficial Renault. Bienvenidos a Montequín TV, pasión por los motores. Vamos a ver el avance que tenemos preparado para esta noche. Te recuerdo que si te interesa participar aquí en el programa y querés ser parte de este programa y querés mostrar ese auto que tanto te gusta, lo podés hacer mediante la página de Facebook que figura aquí en pantalla. Vamos a dar comienzo con el programa, te vamos a mostrar el avance que tenemos preparado para esta noche. Adelante. Visitamos la concesionaria Montequín Sociedad Anónima para hablar con Gastón Rimoldi. Nos va a contar todos los beneficios que tiene Montequín para todos sus clientes. En la localidad de Almafuerte se realizó una exposición de autos antiguos. Vamos a escuchar el comentario de cada uno de los propietarios de los diferentes autos. En el baúl de los recuerdos te presentamos esta publicidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Montequín, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirme. ¿Y qué necesitas? Mira, yo venía por la Duster porque vi una cuota que era muy accesible. Cuota de financiación de fábrica, ¿sí? Exactamente. Mira, tenemos una cuota de 4.200, excelente. Ya está vendido. Ya está vendido. Está vendido. Pero bueno, no te preocupes, tengo otra alternativa para vos. Quédate tranquilo. Mira, tengo esta opción del Capture en 4.500 de cuota. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Viste qué bueno que está? Muy buena, la verdad que sí. La Capture es mía. Ellos se decidieron por el plan Rombo. ¿Vos qué esperás? Montequín, una empresa orientada al cliente. Avenida Sabio 456, teléfono 03571-426000, Río Tercero. Concesionaria de Montequín, para hablar con Gastón Rimoldi, asesor comercial. ¿Cómo te va, Gastón? Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar puntualmente de los autos usados, porque más allá de los autos cero kilómetros que tiene Montequín para ofrecer a todos los clientes,
también tiene autos usados. Esto es bueno que lo cuente. Contale un poco a la gente. Sí, sí, sí. Tenemos una buena flota de usados, multimarca, donde Renault Crédito hoy en día está haciendo mucha fuerza y está subsidiando en realidad tasas para que el cliente pueda acceder al usado con cuotas de hasta 60 cuotas, ¿no es cierto? Con tasas subsidiadas de un 16% en adelante. Ah, qué bueno, es una muy buena noticia. Una muy buena noticia, son tasas muy bajas, muy accesibles a solas firmas, con DNI y un servicio nomás ya podés acceder a lo que es el usado. Importante hacer mucho hincapié que las cuotas son fijas y en pesos. Ah, qué bueno. Aquellas personas que están interesadas en algún usado aquí en el Montequín pueden entregar su auto, ¿sí? Y el mismo sistema de llave por llave, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es el mismo funcionamiento, mismo sistema, tanto como el cero, lo trasladó Renault al usado. Donde el cliente puede entregarte llave por llave, tanto de usado a usado, ¿no es cierto? O usado con crédito, o crédito y efectivo, ¿no es cierto? Tener las posibilidades de manejarte aquel que tenga un usado y quiera subir unos modelitos, entregar el usado, financiar el resto, sin poner efectivo prácticamente, poder subir y así ir avanzando en modelos, ¿no es cierto? También destacar a la gente que, bueno, que tiene la posibilidad de, como el auto cero kilómetro, que si a aquella persona le quieren agregar el equipo a gas, ¿no es cierto? También es posible, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Se le pone un equipo de gas al usado que quiera retirar, dándole su respectiva garantía. También, lógicamente, lo hacemos dentro de la agencia. Así que es una oportunidad muy buena y también se puede financiar tanto en tarjetas como en crédito, o meter lo mismo dentro del crédito que el cliente saca. La verdad que es una oportunidad muy buena, donde ya el cliente se olvida por ahí de llevarlo, tener que hacer algo. Donde compra el auto, le damos el GNC y cualquier problemita, tiene la garantía del GNC asegurada acá en la agencia. Destacar también de que, bueno, en la agencia tienen un taller propio donde le van a hacer la revisación correspondiente, ¿no es cierto?, de un auto usado, a diferencia de otras agencias que venden autos usados. Estamos hablando de una concesionaria seria con 80 años de trayectoria, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Tenemos gente capacitada, con cursos, y los mecánicos donde tasan y peritan cada auto que ingresa a la agencia para poderle dar esa confianza al cliente y que se pueda llevar realmente un usado en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Este año sigue con las capacitaciones, ¿verdad? Sí, 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 con las capacitaciones no bajan, son todo el año, tanto a nivel comercial, ¿no es cierto?, para poder brindarle al cliente la mejor operación y acercarse a su cero kilómetro, con la capacitación administrativa y también en taller. Es un ciclo que se compromete Renault a poder darle un 100% abocado al cliente en sus respectivos sectores, ¿no es cierto? Hablando del usado, hablando de los autos cero kilómetros, como siempre, aquí en Montequín, se han incrementado las ventas en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Con lo que ha hecho Renault Credit, ha implementado mucho el tema de los usados, como te nombraba recién. Han movilizado mucho, que por ahí estaba un poco frenado por el tema, bueno, de la accesibilidad, precios, bueno, economía y todo un poco a nivel país que se fue viviendo. Pero sí, sí, ha crecido muchísimo, tanto las ventas en usado como en cero kilómetro. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, ¿eh? Por favor, no quería dejarte de destacar algo más, que siempre venimos líderes en ventas. Bueno, no dejarlo afuera, porque es algo que se comprometió Renault y, bueno, y gracias a todos y vendedores y a nivel país, podemos mantener la marca en primer lugar, siendo líder de ventas mensualmente, ¿no es cierto? Mes a mes, diría mejor dicho. Destacar que la empresa cumple 80 años de experiencia en el mercado, digo, no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor, mucha trayectoria y, bueno, un poco de todos y cada vez lograrle y por muchos años más todavía, ¿no es cierto? Gastón, le invitamos a la gente que se lleguen aquí, puede ser a la concesionaria, sí, Avenida Savio 456, ¿verdad? Exactamente, Avenida General Savio 456, 426.000 es el teléfono fijo, si quieren comunicarse o si no también llegarse y acá le vamos a dar la mejor asesoramiento para la compra de su usado o cero kilómetro también. Gastón Rimoldi, el nombre del asesor comercial de aquí, de la concesionaria Montequín. Gracias por estar, ¿eh? Alejandro, gracias a vos. Nosotros continuamos con más Montequín TV. Ya venimos.
Montequín, concesionario oficial Renault. El equipo de Montequín Sociedad Anónima está a su servicio y le propone una gama de vehículos nuevos Renault, vehículos de ocasión, suscripción a Plan Rombo, una opción personalizada para clientes profesionales de venta y servicio como Renault Pro Más. Una empresa con más de 30 años de servicio. La mejor atención y el mejor asesoramiento. Un taller de reparación y mantenimiento Renault Servicio y Renault Minuto, sin cita previa. Piezas y accesorios de origen con garantía Renault. El equipo de Montequín Sociedad Anónima está a su servicio. Montequín, concesionario oficial Renault. Avenida Salvo 456, teléfono 426.000. En el baúl de los recuerdos vamos a rescatar aquellas publicidades que ya no se ven ni se escuchan, pero que sin embargo en Montequín TV los vas a volver a ver. Vamos a ver esta publicidad que tengo preparada para esta noche. Adelante. Lubricentro Montequín. Una vez finalizada la garantía, aprovecha precios especiales en cambio de filtros y aceite con repuestos originales. Amplias facilidades de pago. Recibimos todas las tarjetas. Financiación propia. Descuentos especiales en reparaciones. Montequín Río Tercero. Servicio postventa. Este es un modelo 24 que viene a ser un faetón, le llaman, pero es un touring faetón. Mecánica nueva que me la hizo Ramón Menichetti, el super Ramoncito Río Tercero. Es muy distinto al manejo tradicional, o sea, de los autos comunes. Esto es muy distinto. Este le han puesto caja de tercera en lugar del chancho que venía de fábrica original. Y bueno, totalmente distinto al original para manejarlo. Y también un poquito distinto a los vehículos normales que andan en la calle hoy día. O sea, después del 30 y pico que ya salieron, venían todos con caja de tercera y marcha atrás, y este resultó que es un poco medio complicado. La velocidad máxima que levanta un Forte son 60 kilómetros, 62 más o menos. Pero este está preparado para carrera, este en primera, qué sé yo, no sé, este capaz que llegue a 100. La verdad que no sé, pero uno lo pone en marcha y se da cuenta que está preparado. Es como que le han cruzado el árbol de leva, le han dado más recorrido al árbol de leva para que las válvulas tengan más altura
para tomar más comprensión. Este hace 11 años que lo tengo, pero tuvo como 4 años sin tocarlo porque, bueno, las actividades no me lo permitían, pero ya hace un año, medio más o menos, que ya lo tengo en marcha, sino que le faltaba la capota. El año pasado ya le hice la capotita y ya lo terminé. Este es un modelo Roadster, se llama Roadster 25, pero también se puede llamar Viture o se puede llamar Ronabo. En inglés, qué sé yo, no sé, quiere decir de un solo asiento. Entonces, pero yo le llamo Viture. Viture. ¿Por qué? Porque llevo el baulito atrás. Este es con el chancho. No, este tiene primera y segunda únicamente. Es totalmente distinto, que es original este. Este es original, primera, segunda y marcha atrás. Y este es el que levanta 60 más o menos. Más o menos. En los manuales 60-62. Sería la velocidad máxima en carretera. Fuera modelo 28. Y está en marcha aproximadamente 3 años, 4 años está en marcha. Una réplica de las baquetas, o sea, de los primeros autos de carrera. Está original, o sea, el freno a varilla, la mecánica original, no sé. Nada más que, bueno, tiene, es como si fuera un auto de carrera, digamos, de la época. Caja de 3 marchas, no sincronizada, así que hay que hacer el doble pedal para que funcione.
En realidad el auto es de mi papá, lo tiene de 0 kilómetros, tuvo siempre la familia y yo me adueñé de él hace, no sé, 15, 20 años. 79. Tiene un poco agrandado el motor, es algo común, llevarlo a 1300 y cambio el carburador un poquito más grande nomás. Yo el Renault 4 hace 17 años que lo tengo, es 1975, era de mi abuelo y bueno, cuando mi abuelo fallecieron quedó medio tirado y de a poco lo agarré yo y lo fui levantando. Datsun 280 ZX de 1980. Me viaja re cómodo a 180. Hay varios que conozco que tienen una parecida, la levantan a 200. He ido a Río Tercero, San Francisco. A San Francisco fui con mis dos abuelos a correr. Me dieron un premio por ser el chico más joven que manejaba y con mi abuelo, que eran los más grandes que había. Yo tengo 18 y empecé con los rally a los 13 años por ahí. Y ya de chiquito con mi viejo, que mi viejo tiene un Ford del año 1938, empezamos a correr los cuatro, mi hermana, mi mamá y mi papá. Y ahí empezamos poco a poco a correr y bueno, por lo menos estuvo lindo. Y ahí empezamos poco a poco, pues empecé a correr yo solo con mi viejo, pues empezamos a correr cada vez mejor y así. Y después yo que saqué el carnet, empecé a correr yo. We'll be right back.
Te recuerdo que estamos saliendo por el canal 2 de Cablevisión de Río Tercero y por esa visión para todo el Valle de Calamuchita, desde Santa Rosa a 10 localidades vecinas. Nos estaremos viendo muy pronto, a la misma hora y en el mismo canal aquí. Como siempre, en Pasión por los Motores y Montequín TV. Chao, hasta la próxima. Montequín TV, pasión por los